Hola amigos de Vibralto, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un extracto de Neville Goddard del 7 de junio de 1968 llamado No hay ficción. La ficción es definida como una construcción imaginaria que es irreal, como opuesta a la verdad o a la realidad. Pero ¿qué es real y qué es imaginario cuando, en un sentido espiritual, ¿todas las cosas existentes son imaginarias? Marcos cuenta la parábola de la higuera que, habiendo sido maldecida, fue encontrada marchita hasta sus raíces. Llamando la atención hacia este hecho, la imaginación despierta dijo: «Ten fe en Dios. En verdad yo te digo, cualquiera que diga a esa montaña, quítate y échate al mar, y no tenga duda en su corazón de lo que él ha dicho que llegará a pasar, será hecho para él. Por lo tanto, yo te digo, todo lo que desees cuando ores, crees que lo has recibido y lo habrás recibido». Marcos 11. He aquí un acto imaginario que no tiene apoyo en un hecho. El árbol no fue marchito en el momento en que fue maldecido, pero cuando regresaron al día siguiente, el acto imaginario había sido ejecutado. Así que, como ves, esta ley no está limitada a ser solo constructiva. Puede ser utilizada para el bien, el mal o para propósitos indiferentes, pues no hay limitaciones colocadas en las posibilidades de la oración. Ahora, cuando tú oras, debes sumergirte en la sensación del deseo cumplido, pues la palabra orar significa movimiento hacia, acceso a, vecindad de. Enfócate hacia el deseo cumplido y acepta ese estado invisible como realidad. Luego, sigue tu camino sabiendo que el deseo ya es tuyo. Lo hiciste y no serás sorprendido cuando llegue a pasar. Cuando al principio practiques esta técnica, serás sorprendido cuando suceda, pero cuando aprendas cómo aceptar completamente el estado asumido, sabrás que tú no tienes que hacer nada para que llegue a pasar, ya que la asunción tiene su propio plan de cumplimiento. Sabrás que este mundo es imaginario y que una asunción, sin ningún objeto externo que apoye su verdad, se solidificará en hecho cuando se persiste en su verdad. Si un acto imaginativo produce un hecho externo para apoyarlo, entonces, ¿no es este mundo esencialmente imaginado? Si te atreves a asumir lo que tu razón y tus sentidos niegan y caminas fiel a tu asunción, creyendo que en realidad y su efecto correspondiente se produce, ¿puede este mundo aparentemente sólido y real ser otra cosa que imaginario? Todo es imaginado, pues tú eres Dios, todo imaginación. Dios existe en ti y tú en él. El mundo es todo lo que tú has imaginado que es, aunque no puedas recordar cuándo o cómo lo trajiste a la existencia. No puedes alimentar la violencia mental y no esperar violencia en el mundo. No permitas que nadie actúe como intermediario entre tú y tu Dios, pues él está dentro de ti. Dios no está nunca tan lejos como siquiera para estar cerca, pues la cercanía implica separación. ¿Cómo puedes estar cerca de Dios cuando Él se hizo consciente de ser tú? En el momento en que Él te confirió su espíritu, Él te dio su conciencia para que puedas, por esa conciencia, entender el regalo que te ha sido dado. Dios me dio el regalo del nacimiento y la paternidad. Sin el regalo del espíritu, yo no podría entender los regalos que han seguido. ¿Cómo podría yo interpretar el regalo de la fe o ser despertado de mi largo sueño si Él, que interpreta todas las cosas, no se hubiera primero convertido en mí? Oír los éxitos de otros y sentir su alegría construye una estructura que se proyectará en la pantalla del espacio. Llamando a la proyección realidad, uno puede pensar que fue creada desde afuera, pero lo que sucedió tenía que suceder como lo hizo, pues no hay accidentes. Todo aquí colapsará,
pero debido a que este es un mundo ficticio, tú puedes tener cualquier cosa que quieras. ¿Te gustaría ser conocido? ¿Cumplir una gran ambición? ¿Ser famoso a los ojos de los demás? Puedes tenerlas todas si estás dispuesto a asumir que ya son tuyas. Y, a pesar de la evidencia de tus sentidos y la contradicción de tu razón, si tú caminas y duermes en tu asunción, se solidificará en hecho y después de que las hayas experimentado, partirás dejándolas todas atrás. Tu deseo es traído a la existencia por un acto imaginativo. Es sostenido por un acto imaginativo y cuando este acto imaginativo se ha retirado, tu deseo cumplido colapsará y se desvanecerá. Así que yo mantengo que no hay ficción. El secreto es imaginar hasta el punto del autoconvencimiento. ¿Puedes creer lo que estás imaginando? No hay dos tú, tú y la imaginación. No estás remodelando una pieza de alfarería cuando imaginas, sino a ti mismo. Te estás moviendo a tu deseo. Si persistes hasta que veas exactamente lo que quieres ver, fija tu posición con el pegamento de la sensación y permanece ahí. Eso será reflejado en la pantalla del espacio, igual que tu mundo está ahora reflejando el estado fijado desde el que tú lo estás viendo. Hay dos mundos, el mundo externo del efecto y el mundo interno de la casualidad. Ese mundo interno, en la profundidad de tu alma, es donde el verdadero drama de la vida transcurre. Es ahí donde Dios te está dotando con el poder dador de vida. Ya un alma viviente, tú estás siendo transformado en un espíritu dador de vida. Ese día tú verás este mundo desde arriba para descubrir que está muerto y tú eres su poder animador. Blake dijo, donde el hombre no está, la naturaleza es estéril. Esto es cierto, pues la naturaleza no puede producir nada por sí misma. El hombre, un alma viviente, provoca que las cosas parezcan vivas por su poder animador. Aunque tú estás ahora animando todo lo que contemplas, estás destinado a convertirte en un espíritu dador de vida para dar forma a las cosas a tu propia imagen, llevarlas adelante y dotarlas del poder de crear vida. Créeme, no hay ficción. Cada pensamiento que piensas llegará a pasar. Tú puedes pensar que es solo un pensamiento y nunca se volverá real, pero lo hará. Ahora, la Biblia enseña que las mentiras permisibles son aceptadas. Una asunción no basada en hechos es una mentira, ¿no? Se nos dijo que emuláramos la historia del administrador injusto que cuando le dijeron que podía perder su trabajo, pidió al que debía 100 barriles de aceite que le diera 50, a otro 80 y a otro más 60. Y cuando volvió ante su amo, el administrador fue elogiado por su sabiduría. Este administrador falsificó el registro, los hechos de la vida que la memoria afirmaba ser correctos. Quizás la memoria dice que tú solo tienes $10 en el banco, que debes la renta y que no hay perspectivas de más dinero a su paso, o que tu amigo está enfermo o fuera de un trabajo. Estos son hechos que la memoria ha registrado. Tú puedes falsificar ese registro con una mentira permisible, viendo $1,000 en el banco y la renta ya pagada, viendo al que está enfermo ya bien o al que está desempleado ya lucrativamente empleado. Eso que parece tan real está basado en la ficción de todos modos, y la ficción es un hecho en el sentido de que todo es imaginación. Tú puedes levantar a cualquiera del estado en que ha caído y colocarlo en otro, sea un estado de necesidad, enfermedad o fracaso. Hay infinitos estados en los que el hombre puede caer. Si solo creyeras que imaginar crea la realidad y que no hay ficción, tú puedes reescribir tu vida y darte a ti mismo y a los que están dentro de ella belleza por cenizas, gozo por aflicción y alabanza por desánimo.
Cree en la realidad de tu acto invisible y luego observa cómo se cumple. Si tú tienes prueba de que imaginar crea la realidad, no importará lo que los demás piensen. Todo lo que importa es que lo intentes y permitas a la imaginación demostrarse en la práctica. Pero no pienses que porque no vives plenamente y bien, tú eres mejor a los ojos de tu padre, pues no lo eres. Él solo está interesado en el trabajo que está haciendo en ti, y cuando esté completado, nacerás desde dentro, pues hasta que eso suceda, tú no puedes entrar en el reino de Dios. Amigas y amigos, recuerden suscribirse, darle like, hacer sus comentarios y compartir nuestros videos.